La chiave del colegio no trova sin dinero cuando vive. Es la gente que la había montado. ¿Qué tal la cuadrada de tu? Le han tirado este, ¿cómo se llama esa billetera con papel? Y le han llevado un sitio desolado pues, para poder este. Me veían que yo venía hablando por el celular y botaron el paquete esto envuelto en puro periódico, cosa que era plata y el pata me dice, ¿ha visto a quién se ha recogido mi paquete? Se me ha caído $1,000. Y como yo lo había visto que el pata ha recogido y el pata me extraña con adelante, mamá, me dice así. Yo por decir, porque pensaba que había plata y me ha engañado, hablando por el celular, dice todo. Este él es mi primo, él es confianza, yo lo iba para abajo, estoy yendo a comprar abajo, me dice que me traen por esa zona y abajo por cerca del estadio me han robado. Se lleva mi billetera, mi celular. Tenía que ir pagar al banco. Sí, que me engañaron. Yo pensaba que había plata y me dice, vamos a repartirlo para abajo. Me han engañado. Me quedo sin nada. ¿Cómo eran esas personas? Era un flaco y otro más gordito, así que era que estaba con un polo rayado el flaco y el otro estaba con lentes. No, todavía. Recién me vino de abajo, desesperado. ¿Dónde ha sido exactamente él? Esta zona de frente para abajo. ¿Qué monto dijiste que era el que te habían robado? 1.200 soles. Sí, te tiraron, le dijeron sí, ese billetera plata. No es mío, pues se la iba a mi billetera. Y te dijeron, aquí hay plata, vamos a repartir. Y ahí te sacaron. Wow, amigo, ¿de qué son eres tú? Pamelaje, eres padre de familia. No, sí, tengo un hijo. Wow, ¿y ahora cómo haces eso?